Bien, nuestro siguiente invitado ha sido dirigente estudiantil, fundó el partido Vanguardia Revolucionaria, fue arrestado varias veces por colaborar con el movimiento de izquierda revolucionaria, ha sido editor de la revista Marca, director del semanario Zurda, ha sido deportado a Colombia, fue diputado por Izquierda Unida, fundó el partido unificado mayateísta. También tiene una faceta de empresario, de dirigente agrícola, y ahora acaba de publicar este libro, La Ruptura, Diario Íntimo 1959-1963, autor Ricardo Letts Colmenares. Ricardo, bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? muchas gracias. Estoy aquí lleno de elementos de información que me sorprenden. ¿Cómo cuáles? Esto de la mula, el poder, etcétera. Pero ahora has dicho una cosa que nunca nadie antes me había presentado en esos términos: deportado a Colombia. ¿Fuiste deportado a Colombia? No, o sea, si no la información, si es equivocada, se la achaco a Diario 16. Espérate, Ay, espérate, ay, ay, muy ay. importante. En cierto modo, sí. A Barranquilla, Colombia. Ya pues. Pero el plan no era que llegase a Barranquilla, Colombia, Ajá. sino que me aventaba la avioneta en el Caribe y saliendo ¿Esa de era la idea? Tocumen, Panamá. Y entonces nunca había escuchado eso de, Deportado a Colombia. ¿cómo saben que deportado No a sé, Colombia? habría que preguntarle a Tafur. Interesante. Bueno, vamos a hablar de tu libro, Ricardo, La Ruptura. Ya, muy Has bien. escrito, bueno, en realidad es una recopilación de tus diarios que empezaron en el año 59. No, esa parte, mis diarios, No, se continúan. empieza el 50. En el 50. Empieza en el 50. Yo cojo este pedazo porque Ah. quiero hablar de la crisis, en fin, la gran reflexión y la ruptura. No sabía que se iba a llamar así, pero yo sabía que ese periodo era el periodo clave. O sea, hay una precuela del 50 al 59 o del 50 al 58. ¿Y esa la vas a publicar, no? Sí, eventualmente. ¿Ah? Pero lo que viene ahora es 60-68. No, esa está sabrosa políticamente hablando. Esa ¿Ah? es espeluznante. Y es historia, además. Porque me he vuelto consciente que las cuatro de las cinco veces que me han querido asesinar desde el Estado, por dictaduras, han sido por asuntos que ocurren el 66-67 y que por primera vez yo voy a narrar públicamente. Ahora, esta costumbre tuya de escribir diarios, ¿en qué momento arranca? El 50. En el 50, pero ¿pasando de qué? O sea, ¿qué te inspiró? ¿Qué te motivó a agarrar una libreta, un cuaderno y comenzar a escribir? ¿Sabes qué hacía? Los pedazos de cuadernos del colegio que no habían sido usados, Sí. los arrancaba, los engrampaba ¿Ya? y se convertían en lo que en las vacaciones del verano escribí. Entonces, al comienzo eran solo Resúmenes. diarios de vacaciones ¿Ya? de verano. No, nunca eran resumen, eran al revés, al detalle, al. Tú eres recontra detallista, tienes una manía con los números, ¿no? Las fechas. Ah, también con los números, no, eso no diría yo. Yo sí veo La fecha cuando, sí es fechas, hasta sumamente las importante. horas, Sí. ¿ah? Los años. No, ah, claro, la fecha, los años, importantísimo.
Me he dado cuenta que tengo unos 14 pasaportes. ¿14 pasaportes? 10, 12, 14, creo que son 14. No es más que 007. Y he comenzado a ordenarlos desde el primero, que es el año 53, para ver cómo ha sido eso. Entonces, con una lupa y con un asistente orientada por mí, estamos descubriendo cosas que a mí me dejan sorprendido. Y que ya se te fueron de la cabeza hace rato. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces hacemos unos cuadros, hacemos eso de fechas y lugares y entradas y salidas. Y descubrimos, pues, ¡allá! Y me doy cuenta que sí fui a Dinamarca, camino a Suecia para encontrarme con fulano, etc. Hubo variantes. Y tengo lo más increíble de todo. Mira lo que me has hecho acordar. Un pasaporte. ¿Ya? Falsificado por el Estado peruano para esa deportación, supuestamente a Colombia. ¿Ya? Tengo el pasaporte falsificado. ¿Tiene? Yo lo tengo. Con el cual a mí me metieron al avión de Braner, de itinerario, que lo tenían ahí cuadrado esperando. Llega el carro policial hasta la puerta del avión, descubren que yo estoy con medias, no tengo zapatos. Le quitan los zapatos a uno de los policías de investigaciones, unos mentazos para que cupieran los zapatos. Se levantaban como barcos hacia adelante, barcos vikingos. Un dracar. Góndola veneciana. Góndola veneciana. Y me sientan y me meten 200 soles en el bolsillo de la camisa y se baja. Y el avión cierra sus puertas y parte. Yo no sé a dónde va el avión. No te dicen nada. Nada. El antecedente es que me amenazaron de muerte en la huaca Mateo Salado, y otros antecedentes, o sea, hace muy largo. Entonces, en el vuelo yo descubro, ante la sorpresa de los purser, que el capitán tiene mi pasaporte y mi pasaje. Y me lo muestran agarrados así, pero me lo muestran. Y el pasaje es a Barranquilla, Colombia. Y el pasaporte es falsificado. Y tiene visa Panamá. No tiene visa, no sé si se necesita. De Colombia. Tampoco se me acaba de ocurrir. Tiene visa Panamá, pero la visa Panamá ahí la tiene. Entonces me dicen que el capitán tiene instrucciones de entregarme a las autoridades panameñas con esos documentos, que yo soy deportado comunista del Perú. Llegamos a Tocumen. Me bajo el primero, yo no tengo nada que cargar. Me bajo inmediatamente. ¿Con tus zapatos nuevos? Sí, con mis zapatos. Ah, la historia de los zapatos. Pero, porque es larga. No me tomó 6 meses regresar al Perú o algo seis así. 6 meses. Al pie de la escalera, porque no había mangas, el purser hacía así con mi pasaporte y mi pasaje y esperaba que lo contactaran. En una de esas le arranqué el billete y el pasaporte. Sí. Y me eché a caminar a trancadas a inmigración. ¿Ya? A entrada a Panamá. Yo sabía que tenía la visa. El tipo se atontó, vinieron otros dos de Braner, supuestamente. Ya yo había visto la avioneta ahí cuadrada. Uh-huh. Y a varios tipos de camisa blanca y pantalón negro.
y me alcanzaron y me jalaban. Y hubo una pelea ahí a golpes y empujones. Se cae uno, el otro se queda aturdido, no esperaban esa reacción. Pero ellos, ¿qué? Me iban a meter a la fuerza a esa avioneta. ¿Y te metieron al final a la fuerza a la avioneta? No. Yo alcanzo la la mesa de entrada inmigración, presento el pasaporte, me, bienvenido a Panamá, me lo sellan y paso. ¿Y cómo te zafaste de todos estos modos? No, ahí eran dos. Ya. El perso se queda con el avión. Sí. Los otros dos que vienen de la avioneta dejan uno ahí y... Bueno, uno te bajaste, te bajaste a los dos. Eso fue lo que pasó. 70, yo tenía 33 años. Pues estabas ahí, deportista, porte atlético, ¿ah? En tu mejor momento te quiñaste a los dos. Más o menos. Uno se cayó, el otro se atontó con la reacción. Y le metiste un queche en la cara. Yo entré y ¿sabes qué hacen? Se consigue un guardia nacional panameño con metralleta. Ajá. No, uno no, dos. De verde con su uniforme. Y en los corredores de Tocumen me comienzan a corretear. Y estos con el arma aquí, ¡alto! Ahí sí, ya no, contra, ahí, contra la bala. Paré contra no sé qué vidrio, de no sé qué tiempo. Tienda ahí, pero ya la alarma estaba dada. Inmigración Tocumen me salva. Estaba registrado ahí. Sí, aparecen ahí, le dicen a la gente de Orales, ¿ustedes qué? Él es deportado comunista del Perú. Del Perú. Y su destino es Barranquilla, Colombia. El jefe de Inmigración nos mete a una oficina, le dice que se vayan a los de la Guardia Nacional, los primeros, a los de Branev o la CIA, los segundos, y todavía era una oficinita chiquita, se habían metido tres o cuatro personas más de ellos, y me emplaza a mí y me dice, usted es deportado comunista del Perú, sus papeles amarillos de Naciones Unidas, no sé qué. Nada, yo el pasaporte falsificado. ¿Para qué? Soy turista peruano en Panamá, mire. Entonces mira y dice, sí. Y entonces, pero usted no tiene pinta de turista, efectivamente, mi camisa estaba rota por la pelea, no en Panamá, soy hippie. En Lima, Perú. Qué tremendo. Te acabas de agarrar ahí con dos también, ¿no? Lo que me ha removido con esta cosa de deportado a Colombia. Y ya se nos ha ido bien entrevista esta anécdota. Oye, Ricardo, una cosa que quería comentar contigo. Uno de los temas recurrentes al inicio es tu catolicismo, ¿no? Tú eras muy, muy católico. Es más, haces una confesión de que fuiste virgen hasta los veintitantos años, ¿no? Porque tenías estas concepciones muy arraigadas en tu cabeza. Incluso cuando empiezas tu actividad política y viajas a Cuba, ¿no?, a visitar a Fidel, regresas siendo católico. ¿En qué momento se difumina, se evapora tu catolicismo? ¿Qué pasó? Por ahí está. En todo caso, ahora lo chequeo con calma, pero cuéntamelo un verso, tú. Hay un poema. Hay varios poemas. Hay no, un montón sobre de poemas. El tema este específico de mis dudas de Dios. Ya. En algún momento en el libro, o sea, en los diarios, o sea, en mi vida en ese momento, yo me digo, disculpen los creyentes, ¿por qué no nací Dios? Yo, ¿por qué no nací Dios? Porque Dios lo resuelve. Entonces, por el planeta no sería azul, sino rojo. No, sería
de todos los colores apropiados a gusto de los habitantes, qué sé yo. No, o sea, no es eso, para nada eso todavía, pero además nunca eso porque no soy dogmático sectario. Pero esta cosa de si yo fuese Dios, yo resolvería. Y Dios, ¿por qué no ¿Por qué no resuelve? resuelve? No existe. Es cuento, ¿comprendes? Eso, ¿a qué edad fue? ¿Qué edad tenías? ¿Te acuerdas, no? 26. Porque de ahí es la cosa, porque todo está amarrado. Yo hoy día digo de mí mismo, yo soy cristiano. Culturalmente soy Yo cristiano. también digo lo mismo, yo soy católico. No faltaba más. No soy musulmán, no soy panteísta, Además, no tú eres soy. cristiano católico. Tú has estudiado en el Santa María. Sí, pero soy cristiano no más. Cristiano nomás. Sí, Ya. culturalmente. ¿No te gusta el apellido católico? ¿Eh? No, no, ¿Por qué? no me cae, porque ya es demasiado un corsé, es demasiado Pero si tú una jaula. si apelas a la cosa cultural, eres pues un cristiano católico culturalmente hablando. Por la familia en la que te has criado, por No, el no, colegio en el que has sí, estudiado. pero me he sacudido, pues. Yo Ah, digo ya, hoy, 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 ya. Ya. pero me queda un núcleo de cultura cristiana. No soy musulmán, no soy panteísta, no, Judío tampoco. tampoco, qué sé yo, no soy No eres budista, aunque budista, tengo así. algo que apunte en ese sentido. Pero no soy creyente, ni de vainas, no más, o sea, ¿Eres agnóstico o ateo? ateo, o Ateo. sea, ateo, Niegas a Dios. ¿cuál Dios? ¿Por dónde Dios? Y hay un verso que es lo que me has hecho acordar, donde comienzo a procesar mis dudas de Dios. Entonces las combato, ¡poc! Vuelven a aparecer, se presentan, ¿qué hago? ¿Y eso cuánto dura en el tiempo? Te deben El haber durado, ¿ah? proceso. Porque tú eras recontra católico. Sí, el proceso mismo de las dudas presentes y el Hasta tu final, ateísmo. Años. 2 años. Ah, cortito. Sí, 2 años es es poco tiempo. 61-63. Pero además se va con todo. Sea, hace 49 años que eres ateo militante o consecuente Y serenamente, y o sea, serenamente. ya he estado en varias circunstancias de riesgo de vida o riesgo de muerte. No, no tengo a ningún Dios a quien entonces sí acudir para sálvame, sálvame, me di cuenta de mi error. En un Ya. terremoto tú nunca dices, Señor, aplaca tu ira. Eso dice mucha gente. Señor, aplaca tu ira y se ponen de rodillas. Es increíble. Yo vi una vez a una señora arrodillada en la pista, no me acuerdo en qué terremoto, diciendo esas cosas. Pero yo estoy viendo la imagen de compañeros trabajadores de Huerto Alamén de rodillas al costado de los caminos internos de Huerto Alamén, temblando de miedo en una alternativa de Dios. Un misil disparado por un avión de la Fuerza Aérea Así. que pasó rasante. No me Disparado digas. el mismo día, a la misma hora que capturaban a Rodolfo Robles, el Sí, general sí, que sí, 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 denunció sí. Canduta en el Callao. Lo bajaban de su camioneta, lo capturaban. A esa hora, el mismo día, un avión de la Fuerza Aérea sale de la base de Pisco, vuela rasante, Alamén en largo, así como una tripa al costado de la carretera, y suelta un misil que atraviesa toda Alamén a 30 metros y se estrella en el desierto a 50 ¿Y metros. explota?
Sí, claro. A unos 150 metros de la casa, mi casa. Cerquísima. Cerquísima. Y a 50 metros del lindero Pero... en el desierto. Y se cae el aparato mecánico que sostiene el misil. Cae en Alamein. Y al día siguiente aparece una camioneta de la Fuerza Aérea a recogerlo, a querer recogerlo. Me niego a entregarlo y me ponen una carta escrita y firmada a un general de la Fuerza Aérea, que era la prueba. Bueno, ¿Ya ha podido demandar al Estado? me has hecho acordar por el tema, yo cuánta demanda al Pero ahí has Estado. podido, y es a ganarla. Te han metido un misil a tu propiedad. Tengo el sobrebomba, Pedro, que es lo más adelantado que tengo. Tengo preso al Víctor Penas, capitán que hizo el sobrebomba, que ha declarado ante la Embajada de Estados Unidos, que ha desclasificado los papeles, los tengo presentados, no me los quieren reconocer, quieren que sean certificados. Le he pedido a la Embajada, ¿cómo se certifica? Les he dado al juzgado el mecanismo, dicen que yo lo tengo que certificar, tengo que ir a Washington a conseguir que certifique. Bueno, tengo otro por el golpe de Fujimori y mi sueldo. A mí me eligieron por 5 años, son 60 meses, tuve 20, faltan 40. Pero sobre todo mis archivos. Tengo 17 páginas de un acta de una fiscal que me... El golpe, a las 2 semanas, allanan la oficina y se llevan todo. Ahora tú debes guardar todo, ¿no? Todo lo que puedo. ¿Y dónde lo guardas? Me da mucho miedo ahora dónde lo guardo. Ahí Ya en no, el... no me digas entonces, No, pero todo lo no. guardas. Digo, en mi oficina, en mi Ya. casa. Pero me da miedo que un asalto así Misterioso, extraño. revientan 3 Molotov, nos defendemos a los 2 minutos con extinguidores, pero vaya uno a saber qué queda. Sí, pues si tú hubieras pasado varias de esas, ¿no? Oye, Ricardo, el programa se nos ha ido volando y hemos hablado poco de tu libro. Una última pregunta. En retrospectiva, ¿hay cosas de las que te arrepientes en tu vida? Sí, cómo no van a ver, pero que las tenga ordenadas. Me ofrezco ordenarlas. Ya. Y ahí Ordenarlas sí vienes y para hacemos un alguna programa otra completo ocasión. solamente contigo. Bueno, te mando un correo por delante. Esto es lo que he ordenado hasta Ya, bueno. ahora. Ahora alcanzará la batería de la laptop. Oye, Ricardo, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Oye, pero te comprometo para venir otro día y hacemos un programa completo contigo. Cómo no, con mucho Ya. gusto. Además, yo te agradezco porque yo venía mordiéndome ¿Por las qué? uñas. ¿Por dónde va esto? Va por en las 600 páginas de Adrián Zen en el tema de crisis y No, apogeo. si acá tengo la entrevista que te hicieron en la revista de Hitler la vez pasada, que también está muy sabrosa, de eso no hemos hablado Nada, nada. nada. Yo dije, o es por ahí, o es Por por ahí otro también quería lado. entrar, pero no me has dejado, pero nos hemos llevado media hora hablando sobre tu Bueno, llegar a Barranquilla. Oye, qué interesantísima, una historia que nadie sabía. ¿Ah? Ni tú ya la habías olvidado también. no la tengo presente, pero nunca había visto la versión deportado a Colombia. Ahorita lo llamo a Juan Carlos. Oye, ¿cuándo que va la gente de la CIA te dijo eso? Porque eso no se llama así. La deportación era a Panamá. A El Panamá. pasaporte es la constancia. No, no hay ningún papel específico, pero el pasaporte. El pasaje a Barranquilla, tú sabes que el tipo de, el Tocumen, ahí termino, pero esto es clave. Ya que le pegaste. No, no. Ahí es el otro. El de Tocumen, Panamá, el jefe Ya. de inmigración, me dice, pero usted
¿Cómo se va a quedar aquí? ¿Tiene plata? 200 soles. Había cambiado los 200 soles en algo así como 21 dólares o algo así en el avión. ¿Ya? Entonces le digo, ¿cuánto? Con eso no puede ser turista. Pero mencioné a un compañero de colegio panameño que conocía, eso le sonó. Pero entonces me dice, pero usted tiene su pasaje a Barranquilla. Se lo doy. Acá está. No, usted se va a Barranquilla. A ver, présteme. Y lo copió. Fue un momento muy tenso, pero ya no tenía pasaje. Claro. Su argumento se había terminado. Quedé 3 días preso en inmigración. Pero eso fue una buena jugada. ¿Qué tal el instinto? Salvación. ¿No? Si el pasaje me va a poner en mano de esta gente. No, claro. Efectivamente te tiraban ahí del avión. Ya no hay pasaje. Ya no hay leads. Ya no hay libro ni nada. Historias que contar. Oye, Ricardo, te agradezco de verdad muchísimo. Voy a ver la dedicatoria que me has puesto ahora más tarde y te comprometo para venir acá nuevamente. Muchas gracias. Un gustazo, Pedro. Ricardo. Muy simpático. Sí, pues. Yo estaba por ahí de mal humor, me habían pedido documentos en la puerta. ¿Y le pegaste a Guachimán? No me pintes así. No soy así. Bien, fue Ricardo Letz Colmenares. Una pausa rapidísima y regresamos con Jai González, ¿no? O Rodríguez, para hablar sobre la noche en blanco.